sanar. Si nos cuidamos entre todos, vamos a tener braja. Bueno, bueno, estamos ya transmitiendo. Espero que sí, estamos transmitiendo. Sí, sí, cómo no, sí, sí, cómo no. Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Estamos a la espera de la conferencia de la Secretaría de Salud. Pero bueno, antes de la conferencia vamos a ver cómo están los números, ¿no? Como pueden ver, somos 467,594 casos. ¿Cómo la ven? Ya somos casi, casi medio millón. Les apuesto a que dentro de 12 horas, un poquito menos, ya seríamos los... No, 2 horas, si se ve mucho. Bueno, no sé. Pero bueno, en 24 horas a lo mejor ya somos el medio millón de personas infectadas. Como vemos ya China ya se salvó. Tiene 81,661 casos. Italia ya casi lo alcanza, 74,366. Estados Unidos se acerca muy rápidamente, lamentablemente. Decía la OMS que puede que sea el próximo epicentro. El epicentro es donde hay más casos. Pero ahorita sabemos que es Italia, ¿no? España ya también está controlando con 49,000. Alemania 37,000. Irán 27,000. Francia 25. Pero también nos interesa mucho lo que sería Japón, ¿no? Japón tiene 1,300 casos. 1,307 casos. De hecho, ahora ya se actualizó el dashboard. Ahora ya, si tú le picas, te sale aquí la gráfica del país. Entonces podemos ver aquí la gráfica que ya habíamos visto en China y su brinquito que dio. Italia. Vemos cómo todas las gráficas se elevan en forma exponencial. No se diga Estados Unidos, que esta sí está más exponencial. Si la comparamos con la de Italia, esa está más parada. Casi que la tienen más parada. Esa es España, Alemania. Aquí podemos ver cómo van sus gráficas. Por ejemplo, Irán ha sido... esta es una gráfica lineal. Más que exponencial, es una gráfica lineal. Se van los contagios, pero ven, aquí Francia iba bien, bien, y de repente ¡pum! Así. Bueno, podemos ver nuestro caso de Mexico City, ¿no? Que podría ser una exponencial, no lo sé, vamos a darle más días. Recordemos que tenemos muy pocos días apenas de haber identificado los primeros casos. Tenemos 5 personas fallecidas y tenemos 4 recuperados. Vamos a compararlo con Estonia. Estonia ya están recuperadas 8 personas y ha muerto 1. Lo comparamos por el número de casos. ¿Y Bahrein? ¿Quién conoce Bahrein? ¿Quién sabe? Pero tiene 4 fallecidos y 177 recuperados. Pero aquí vemos la gráfica de Bahrein, que su primer caso fue el 23 de febrero. El primer caso registrado en México fue el 27 de enero. En Estonia su primer caso fue el 26 de enero. El 26 de enero al 11 de marzo hay 17 días. 26, 15 días. Oh, pues sí, ¿no? Los 15 días de las 2 semanas de cuarentena. Digamos, llega aquí la primera persona a Bahrein. Aquí. Y 15 días después, ¡pum! Se eleva porque son cuando contagió a los demás, ¿no? Presentó 16 casos. Se mantuvo con un caso, pero bueno. Ya estamos a nada, a unos minutos ya de que inicie la conferencia. Vamos a actualizar la página.
ya sea que salga en el Facebook oficial de la Secretaría de Salud. Recuerden que es oficial porque tiene la palomita azul. O también puede ser en la página de El Universal. El Universal Online, ¿no? En esta página también sale, también transmiten en vivo y en directo las conferencias. ¿Cómo sabemos que están en vivo? Cuando aquí en videos sale un puntito rojo. En ese puntito rojo significa que están transmitiendo en vivo. Aquí está nuestro amigo coronavirus, imparable desde su primer día. Ya son las 7. Ya son las 7, ¿no? Y aquí ya falta segundos para las 7, todavía no transmisión. Pero, ¿qué les puedo contar? Pues ya los Juegos Olímpicos, ya al otro año. Todavía no hay fecha, pero ya se pasaron al otro año. Pues, ¿qué otro? ¡Ay, mi teléfono, ¿dónde está? ¡Oh! No estoy transmitiendo con él, ¿no? Lo tenía yo aquí hace rato. Ah, aquí está. Disculpen, pero aquí ya está el teléfono. Y pues, ¿qué? Ah, les iba a decir las noticias rápidamente. Por eso les conviene que tengan Telegram. Ah, pues tengo aquí la aplicación. ¿Para qué me complico si tengo aquí la aplicación en el teléfono? En la computer tengo el Telegram instalado. Recuerden que en el Telegram podremos ver las noticias. Entonces dice, Chile ordena cuarentena total en sus siete comunas. Comunas, alguien de Chile que me explique qué son comunas. ¿Serán como municipios? ¿Como localidades? ¿Como región? Porque comunas pueden ser, me suena como a colonias, ¿no? No sé. Pero bueno, captan coronavirus atacando células humanas. Y ahí ven la imagen, ¿no? En una de las fotografías coloreadas obtenidas con un microscopio electrónico se ven las células en progreso de autodestrucción rodeadas por los microorganismos. Y aquí la vemos. ¡Oh! Esta la voy a usar, está muy padre esta imagen. Save us. Ahí donde la guardé. Save us. Ok, esta está muy buena esta imagen. Para que sea el nuevo fondo para el canal, ¿no? Además, no lo puedo poner aquí. No. Bueno. Actualizamos las páginas. La Secretaría de Salud todavía no está en vivo. Y el Universal. Ahí está, ahí lo dice live, ¿no? ¿Ya lo vieron? Aquí está, ese ya está transmitiendo en vivo. El doctor Ricardo Cortés Alcalá, director general de Promoción de la Salud. Buenas tardes. Me pasan la primera diapositiva, por favor. En el informe mundial tenemos un comportamiento que sigue en ascenso. Tenemos 413.467 casos que se han acumulado desde el inicio de la epidemia en Wuhan, China, en enero de 2020. Pero como ya hemos comentado repetidamente, solamente los casos de los últimos 14 días son casos que permanecen en una condición de contagiantes. Entonces, estos son los que conviene destacar como relevantes para la epidemia. En cambio, el otro 20%, los casos que infectaron o curaron hace más de 14 días, son personas recuperadas que están contribuyendo a que se detenga la epidemia. Respecto a la letalidad, que es la proporción de personas que mueren, desafortunadamente mueren, entre las personas que tienen COVID, tenemos una tasa de 4.5% y hemos comentado que esta tasa de letalidad, esta proporción de personas que desafortunadamente fallecen, depende mucho de las características de cada población, y cuando existen poblaciones con una mayor cantidad de personas en alta probabilidad de complicarse, por ejemplo los adultos mayores, esto puede también hacer que aumente la mortalidad. El otro dato importante es la distribución de los casos de las últimas 24 horas en
los distintos continentes y tenemos que ha ido variando. Por momentos la epidemia en Europa ha sido la predominante y en otros momentos América ha alcanzado la velocidad de ocurrencia de casos nuevos. En este momento tenemos, en las últimas 24 horas, 61% de los casos fueron registrados en Europa, mientras que 28% registrados en el continente americano. Pasamos a la situación nacional y vemos aquí que hasta el momento, en forma acumulada, desde que inició la… ¿Qué pasó? No, es un error. Gracias por alertarme. Escríbele a José Luis para que les mande la presentación. Aquí tengo la de hoy, pero ahorita le… Escríbele inmediatamente para que nos la cambie. Ahorita la cambian, pero les voy comentando. Tenemos hasta el momento… Ah, gracias. Era el local. Me voy a… Hasta el momento, desde el inicio de la epidemia en México, que ocurrió el primer caso el 27 de febrero, se han acumulado 475 personas en quienes se ha confirmado la infección por el virus y han tenido la enfermedad COVID. Asimismo, 2.445 personas se les ha hecho la prueba por haber tenido los síntomas característicos, pero se ha descartado la infección por este virus y en una cantidad de personas que es variable cada día. Hoy tenemos pues bueno, 475, en las últimas 24 horas 1.656 personas que están en condición de caso sospechoso, casos. Tienen los síntomas, se les han tomado muestras, pero están en estudio y para ser confirmados o descartados. Muy lamentablemente se suma una nueva persona que falleció como consecuencia de esta enfermedad.